Protestas y movilizaciones en las calles serán la respuesta de transportistas de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte en Santiago, han dicho, ante el incremento desproporcionado de los precios de los combustibles. Señalan que pese a que se hace insostenible para los transportistas cubrir esos combustibles, así como los costos de operación, no habrá aumento en el costo del pasaje. Y que no hay manera entonces de seguir operando, a menos que doblen el pulso a los aumentos que cada semana están siendo impuestos. Creemos que el escenario es la lucha. Creemos que no hay condiciones para perjudicar al pueblo con más aumento, porque el pueblo no tiene condiciones para pagar aumento. Así que se debate ahora mismo con el liderazgo regional del transporte posible alternativa de acciones de protesta. Ahí está Juan Marte de la CNTT, señala que en los próximos días se estarán dando a conocer los pasos que van a seguir, porque esto se ha tornado inaguantable y abusivo, lo de los precios de los combustibles, sumado a los altos costos de la energía eléctrica y también de los productos de primera necesidad.